La isla de los dinosaurios. Hoy cubriremos la última y la más interesante clase de roca, la metamórfica, que es un tipo muy especial de roca. Se formó en las mismas condiciones que la roca ígnea, pero aunque no lo vi completo, con algunas diferencias muy significativas. ¿Viste? Goober, te veré después de clase. Silencio, por favor. Tendrán un examen sobre esto cuando regresen de vacaciones de primavera. ¿Gloria? ¿Tendremos que dar ejemplos de cada uno, señor? Sí, como Gloria justamente ha señalado, se les pedirá ilustrar las diferencias entre rocas ígneas y metamórficas y proporcionar ejemplos concretos de cada una. ¿Gloria? ¿Cuántos ejemplos de cada una, señor? ¿10 serán suficientes? Con 3 ejemplos estará bien. ¿10,000 ejemplos de lo increíble que serán suficientes? Dios mío, qué fastidiosa es. Ella está bien. Alguien tiene que ponerla en su lugar. Tú sabes algo de esas cosas. Tu papá es un geo de esa cosa. Geólogo. Sí, eso fue lo que dije. Yo sé un poco, pero no voy a hacer un comentario nerd en público para tu beneficio. Además, él solo está esperando de una excusa para liberarse de Señor mí. Winton, ¿estoy interrumpiendo su vida social? ¿Sabe mucho de esto? No, señor. Le aburro, ¿verdad? No, señor. Ya veo. Tal vez le gustaría pasar al frente de la clase e iluminarnos con su entendimiento acerca de la metamorfosis geológica. Bien, clase, el señor Winton se ha ofrecido voluntariamente para hacerse cargo de la lección. Bien, señor Winton, ¿no tiene nada que decir? Supongo que debe ser un experto. ¿Por qué otra razón podría estar interrumpiendo mi clase? Parecería que a usted solo le interesa perder el tiempo. ¿Y tiene idea de lo que le pasa a los perdedores, señor Winton? Baja la mano, Gloria. Bien, señor Winton. Al diablo con todo. La metamorfosis geológica... Oh, esto será muy bueno. No lo pienso interrumpir. Siga, por favor. La metamorfosis geológica se produce cuando un protolito se somete a temperaturas superiores a los 150 grados centígrados y presiones de 1500 bares. Esto causa metamorfosis física y química en la estructura original del protolito. En estas condiciones, la foliación se producirá con la reducción de la roca a lo largo de uno de los ejes durante la recristalización. Otro mecanismo importante en la metamorfosis es el metasomatismo, donde el intercambio de átomos entre los minerales da como resultado la formación de nuevos minerales. ¡Silencio! ¡Silencio, todos! Recibirán un castigo. Y en cuanto a usted, pienso hablar con sus padres. Vaya a sentarse. Planta de la semana. Bueno, buscaremos una solución. Hablaré contigo más tarde. ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal tu día? Era papá, ¿no? Todavía voy, ¿verdad? Relájate, sí, aún más. Bien. ¡Wow! No he estado aquí en años. Sí, no imaginaba que tu padre le prometiera a tu abuela nunca venderla. Entonces, ¿por qué hay un letrero de "se vende" al frente? No tengo tiempo de cuidar este viejo lugar y tu papá obviamente no lo hará desde el extranjero. Tengo que revisar algunas cosas. Tendremos tiempo de sobra para que tomes tu vuelo. Y que conste, todavía no estoy de acuerdo. Deja de preocuparte, mamá. Voy a estar bien.
No recuerdo que este lugar sea tan espeluznante como tú crees. Parece de fantasmas. Espera. ¿Será esta? ¿Oíste eso? ¿Oír qué? Los gritos de miles de almas atormentadas. Hay una presencia aquí. Lucas, estás viendo demasiada televisión. Recuerdo que la abuela nos contaba historias locas. Desafortunadamente no estaba bien. Es bueno tener la cabeza en las nubes mientras sepas dónde están tus pies. ¿Sí? ¿Hola? Sí. Espécimen. Lucas, estoy aquí. Ah, mira toda esta basura. Hay cosas interesantes aquí. Desafortunadamente, estos libros viejos no ayudarán a vender el lugar. Espero sacar todo a tiempo para la subasta. No vas a botar todas estas cosas, ¿verdad? Lucas, son solo libros viejos y polvorientos. Solo porque sean viejos no significa que tengas que deshacerte de ellos. Toda la vida de la abuela está aquí. Hay momentos en la vida, Lucas, donde solo hay que limpiar el pasado y seguir adelante. Oye, ¿puedo quedarme con esto? No, vamos, ponlo en su lugar. No necesitas esas cosas viejas estorbando en tu habitación. Vamos, tenemos que irnos. Debemos ir al aeropuerto. Lucas, vamos, tenemos que irnos. ¡Ya voy! Extraño. Por favor, asegure su cinturón. Aquí el vuelo QF-181. Emergencia. Estamos perdiendo el control de la nave. Estamos perdiendo altura. Visibilidad nula. Aquí el vuelo QF-181. Thank you.
Adelante, seguimos esperando, Cato. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Se confirmó la desaparición. ¡Hola! De acuerdo con las autoridades. ¿Alguien sabe dónde estoy? Por favor, necesito ayuda. No hay explicación para estos eventos. ¿De dónde viene esa voz? Este es mi cristal. ¿Qué está haciendo aquí? Perdimos la comunicación. También. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Malo. Oye, ¿a dónde vamos? Ya verás. ¡Wow! ¿Qué casa tan impresionante tienes aquí? ¿Puedo usar tu teléfono? Tuve un accidente.
Primero lo primero. Yo soy Kate y tú eres... Lucas. Lucas Winton. Encantada de conocerte, Lucas. ¿Puedo usar tu teléfono? No esperaba compañía. El lugar está un poco desordenado. No importa. Mira, no deseo molestarte. Pero tendrás que aceptarlo como está. La vida es muy congestionada en este momento. No, eso está bien. Es primavera, la estación de apareamiento. Es la razón por la que ellos querían tu camisa. ¿Qué? Los animales son muy activos en esta época del año. Lo lamento, no quiero ser grosero, pero estoy perdido. Oh, la grosera soy yo. Debes tener sed después de tu experiencia. No, mira, estoy bien. Aviones desaparecidos. ¿Qué? Esta chica es rara. Toma, bebe. Kate, por favor. Sí, sí, por supuesto. Tienes muchas preguntas. Ven, te lo explicaré todo. En serio, necesito usar tu teléfono. ¿Qué dices? Ah, te refieres a un teléfono. Lo siento, no tengo uno. Además, ¿a quién iba a llamar? ¿Ni un celular? Ya sabes, un teléfono celular. Bueno, obviamente no puedo darte un teléfono si no tengo uno. De acuerdo, está bien. ¿Dónde estamos exactamente? Pues, tengo la sospecha de que realmente no estamos en ningún lugar o tiempo. Tengo la teoría de que estamos entre muchos lugares. La ubicación no es mi fuerte. Lo siento, las cosas que dices no tienen sentido. Ni siquiera para mí tiene sentido. Todo lo que sé es que me ha dado la oportunidad más increíble de adelantar mis estudios. ¿Estudios? ¿De qué? De los dinosaurios, por supuesto. La paleontología es mi pasión. Aunque no estoy segura de que pueda seguir llamándolo así. Sobre todo teniendo en cuenta que los animales están vivos. ¿Los dinosaurios? Esos animales que te atacaron difícilmente eran aves de jardín. ¿Dices que esas cosas eran dinosaurios? Dromeosaurios, para ser precisos. Pequeños carnívoros terópodos, muy agresivos. ¿Dinosaurios? Sigues preguntándome lo mismo. Vaya, debí haberme golpeado muy fuerte en la cabeza. Fuiste muy afortunado. Una persona en tu posición no habría sobrevivido. ¿Entonces subiste mi avión? No, estoy hablando de los dromeosaurios. Los machos con frecuencia recogen objetos de colores brillantes para atraer a su pareja. Particularmente las cosas azules. Esto es una locura. De acuerdo, está bien. Ya sé lo que está pasando aquí. Estoy dormido. Todo esto es un sueño. ¡Despierta, Lucas! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Detente! ¡Debes dejar de hacer eso! ¡Te estás poniendo histérico! Sé que todo esto suena un poco extraño, pero debes adaptarte a la situación. Tendrás que aprender rápido si quieres sobrevivir aquí. ¿Sobrevivir aquí? No voy a quedarme. Mira, te agradezco que me salvaras de estas cosas, dromedario. Dromeosaurios. Avian no es un gulate. Lo que sea. Tú pareces una chica muy agradable, pero tengo que ir a buscar mi avión. Gracias de nuevo por salvarme. Me alegra que pudiéramos charlar, pero creo que mejor me voy. No puedes irte a deambular en la oscuridad. Es demasiado peligroso. No durarías mucho por ahí. Sí, está bien. Gracias. Esta chica está de psiquiatra. Bien, Lucas, piensa. Encuentra el avión. Espera que te rescaten. Contrólate, Lucas. Es probable que sea solo una vaca. ¡Un audrosaurio! Eso fue una llamada de socorro. Mira, esto no es seguro. Creo que deberías quedarte esta noche. Vamos, el bosque no es seguro cuando oscurece. Lamento si te incomodé antes. Es solo que no había hablado con nadie en mucho tiempo. Casi temí haber olvidado cómo hacerlo. Está bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Varios años, creo. Así que, ¿no has visto a nadie en años? Realmente necesitas salir más. Salgo todos los días para continuar mi trabajo. Mi sueño es algún día ganar un premio Nobel de Ciencia.
¡Vamos! ¡Ahí estás! Está bien, es un amigo. ¿Qué es esa cosa? Mimos, te presento a Lucas. Nunca vi un ave como esta antes. Bueno, por supuesto que no. Nadie lo ha hecho. Es un sinonitosaurio. Hola, pequeñín. Creo que lo asustaste. ¿Fue él el que hizo ese ruido? Sí, de esa forma obtuvo su nombre. Mimos viene de la palabra latina mímica. Él puede reproducir cualquier sonido que escucha, igual que el ave moderna lira. Pero creo que él es más talentoso. ¿Verdad, Mimos? Es correcto. ¿Para qué es eso? ¡Eso es asqueroso! Aquí comemos lo que podemos. Prueba uno. Es una broma. En realidad tenemos un montón de comida aquí y siempre hay suministros que llegan a través de la niebla. Es una delicia. Dale un vistazo a esto. Te pondrás al día. ¿Qué es? Es mi diario. ¿Por qué tengo que leer tu diario? No te preocupes, no está lleno de cosas de chicas. Es un registro de todo lo que he aprendido. Piensa en esto como una guía de supervivencia. ¿Guía de supervivencia? Solo léelo. Catherine Rose. Kate. Prefiero Kate. Catherine suena muy anticuado. Kate Rose Thompson. Fecha de nacimiento 24 de junio de 1940. ¿1940? Me diste el diario equivocado. No, ese es el año. ¿1940? Sí, cumpliré 16 el próximo mes. ¿16? Serán como 70. Estamos en el 2014. ¡Eso es todo! ¿En serio? Curioso. Es la segunda nave de ese siglo. Bueno, lo que quieres decir es que naciste en 1940. Nací en 1940. No sé lo que tú dices. Claro, por supuesto que sí. Como dije, la cuestión de cuándo estamos es tan desconcertante como el dónde. ¿Tienes hambre? Conseguiré un poco de comida. Tengo que encontrar una manera de salir de aquí. ¿Dónde estamos? Orión, la Osa Mayor, Quilla, la constelación de la Cruz del Sur. Papá, siempre me dijiste que usara lo que sé, pero en este momento yo no sé nada. Estoy totalmente perdido. ¡Wow! ¿Qué es esto? Genial. ¿Qué hiciste con mi diario? Estaba defendiéndome de un cien pies gigante. No es un cien pies. Es un artropleura. Fue como... ¡Uah!
luego yo... ¡Ah! Deberías haberlo visto, era enorme. Te juro que estaba tratando de comerme. No seas dramático. No te iba a comer. Podría haberte picado o infectado. ¿Qué? ¿Algo así como una desagradable picadura mortal? No seas ridículo. Lo peor que puedes experimentar es náuseas, vómito y diarrea. Suficiente. Ya me hice una idea. Este era solo un bebé. Debió nacer cuando salí. ¿Un bebé? Encontré el huevo hace unas semanas. ¿Y lo trajiste aquí? Iba a estudiarlo. Te di esto para leer. No como un garrote. ¿Qué problema? Oye, lo siento. La verdad, no tenía otra opción. En un momento estoy revisando tus cosas y al siguiente estoy siendo atacado por eso. ¡Artropleura! ¡Exactamente! Curioso. Nunca vi uno de estos de cerca. Mandíbulas, secundarias, maxilípedos. ¡Es notable! Notablemente desagradable. Se supone que los chicos hacen este tipo de cosas. Cucarachas, caracoles, todo eso. Relájate, está muerto. ¿Ves allí, detrás de las pinzas? ¿Esas con forma de calabaza? Son glándulas de veneno. Se ven letales. Están muy desarrolladas para su tamaño. Es mejor que no te haya mordido. En realidad, es muy similar a las... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Ah! No, mátalo tú. Yo ya lo maté. ¡Ah! 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 ¿Ves? Te lo dije. No tenía nada más con que golpearlo. Bueno, creo que sirve bastante el diario. Entonces, dime, ¿cómo se vive en el 2014? Mira, no quiero ser grosero, pero no esperarás que me crea esa cosa del viaje en el tiempo, ¿verdad? Bueno, me temo que no hay otra explicación. Yo puedo pensar en algunas. Mira, te mostraré. Mira las fechas. London News, diciembre de 1915. Pix, mayo de 1957. No es sino hasta dentro de 2 años. Bien. Tienes muchos periódicos viejos. Eso no prueba tu teoría del viaje en el tiempo. ¿Qué tal esto? Daily Post, octubre de 2040. Dame eso. ¿De dónde sacaste esto? Llegó en un avión de carga hace unas semanas. Dime, ¿todavía tienen televisión? Revisé la guía en ese papel, pero se había perdido. ¿2040? Yo no tengo televisión aquí, pero hago mi propio entretenimiento. Me gusta leer las cartas. Cuando los aviones vienen, llevan correspondencia. Las cartas son fascinantes. ¿Lees el correo de las personas? ¿No es un delito federal? Bueno, sé que podría ser inapropiado. Pero hay mucho esfuerzo en estas cartas. Sería una pena no leerlas. Querida no, mamá... No, esa no, lo siento. Esa es privada. Bien. John Stevenson... Colección Nacional de Hongos, Oficina de Industria de Plantas. Esa es una de mis favoritas. Es muy divertida. Estimado señor Stevenson, busco su ayuda urgentemente con uno de los más delicados asuntos. Hace unas semanas, un paciente mío vino a mí con una forma agresiva de infección por hongos, una clase que nunca he visto antes. Mis tratamientos habituales han fallado y el hongo se ha incrementado rápidamente. Ahora crece en forma de esporas fluorescentes en el trasero del paciente. ¿Una floración casera de hongos? ¡Es asqueroso! Espera, continúa. 150 pacientes ahora muestran las primeras etapas de la infección y me temo que podemos estar en medio de una epidemia. Por favor, dé a este asunto su más urgente atención. Atentamente, Dr. Guardian Show, Pullman Lave. Pullman Lave. Suena como si necesitaran un buen lavado. Lave es el diminutivo para La Verne. La Verne, la capital mundial del hongo en el trasero. Se está haciendo tarde. Me tomé la libertad de organizarte un lugar para dormir. Ven. Mira, esta es de París. París. Suena muy romántico. Espero poder visitarla. Para mi novia.
Ahora hemos cruzado Francia y hemos llegado a París. El clima es muy cálido para esta época del año y las flores están floreciendo en todas partes, especialmente las lilas. Hice un agradable tour por la Torre Eiffel, la tumba de Napoleón, por el Museo del Louvre, donde todas las obras de arte son hermosas. Que duermas, chico del futuro. Buenas noches. Quedarán heridos. No te preocupes, no hay nadie. Siempre llegan vacíos. ¿Vacíos? ¿Qué quieres decir con vacíos? Los aviones no vuelan solos. ¿Qué pasa con la tripulación? No lo sé, pero nunca hay nadie a bordo. ¿Nunca? No. Pero siempre hay muchas cosas. Un momento. Si nunca hay nadie a bordo, entonces, ¿cómo llegamos nosotros aquí? No lo sé. Hora de irnos. ¿Irnos? ¿A dónde? A buscar el avión de carga. Yo no voy a ninguna parte. Localizaré mi avión y saldré de aquí. Toma. Mira allá. Adelante, mira. ¿Qué quieres que vea? ¿Qué es lo que ves? Nada. Precisamente. Ahí es donde tú aterrizaste ayer. Te vi en la playa después de que la niebla apareció. Solo tú, nadie más. Oh, espera, veo huellas. Oh, es solo un juego. Son las mías, ¿verdad? Vamos, debemos irnos. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es eso? Ya verás. ¡Esos son dinosaurios! Magníficos, ¿no es cierto? Son iguanodontes. ¡Esto es increíble! Son como reales. Son mis favoritos entre todos. Mira ya,
¿Bebés? Ven, vamos a ver más de cerca. ¿No nos van a comer? No, son herbívoros, criaturas gentiles. Esto es increíble. Oye, pequeño. En realidad es una niña, tiene 10 días de nacida. ¡Vete! Mamá se enfadará. ¡Ve! Así que esta niebla arroja cosas al azar por todo el lugar. Todo lo que está aquí vino de algún otro lugar u otro momento. Tú y yo, por ejemplo. Incluso los dinosaurios. ¿Y de dónde viene la niebla? Lo que sé es que aparece con regularidad, pero nunca al mismo tiempo. A veces en la noche y a veces durante el día. Todas las cosas vienen a través de ella. Muy bien, así que tenemos niebla, tenemos actividad sísmica, tenemos el ruido de la radio y tenemos aviones de todas partes. Todo esto nos lleva a una cosa. ¿Sí? Estoy perdido y no tengo manera de llegar a casa. ¡Alégrate! ¡Mira el lado bueno! ¿Qué lado bueno? Bueno, al menos no tienes que ir a clases, por ejemplo. Me gustan las clases. Al menos en clase no es probable ser dino comida al final del primer periodo. No te preocupes, solo quédate cerca. ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Vaya! ¡Mira todo eso! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay suficiente chocolate aquí como para toda nuestra vida! Tenía la esperanza de encontrar algo más útil que dulces. ¿Útil? ¿Qué es más útil que el chocolate? Mira, acabamos de dar con la beta madre. Esta es la mejor comida que he tenido en días. ¿Sabes? Una mujer vivió hasta los 128 por comer un kilo de chocolate todas las semanas. No me gusta el chocolate. De acuerdo, oficialmente eres la chica más rara que he conocido. Quiero decir, ¿a quién no le gusta el chocolate? Oh, me encanta el chocolate, mucho. Me casaría con él y lo pondría en un condominio en la playa que estaría hecha de chocolate. Incluso la nevera estaría hecha de chocolate. Porque si te quedas sin chocolate, solo te comes la nevera. Bueno, creo que el calor de aquí está comenzando a afectarte. No voy a perder nada. Me quedo con estas bellezas sanas y salvas aquí sobre mí. Oh. ¡Hey! ¡Cop! Hay alguien aquí. ¡Límpiate, por el amor de Dios! Sí, Emma. ¡Me tengo escudo en la ronda! ¡Barra, barra! ¡Ey! ¡Llegame! 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 ¡Suélteme! ¡Suélteme!
¡Hágaslo! Ese olor. Oh, alguien aquí necesita un baño. Son las flores. ¿Las flores? ¿En serio? ¿Estás segura? Nepenthes. Huelen como un ramo de axilas. Son hongos carnívoros. Esto no es bueno. Thank you.
No te preocupes, encontraré la manera de salir de aquí. ¡Piedra! ¡Piedra! Oh. ¡Cantar, cantar! ¡Relájate! ¡Es solo un trozo de roca! ¿Dónde encontrarla? ¿Encontrarla? No entender nada de piedra, cantar, cantar. En realidad entiendo un poco de esto. Oh. ¿Tú creer conocer piedra mejor que yo? ¿Ah? Esto es solo un viejo cristal de cuarzo. Mira, no quiero ser grosero, pero realmente no estoy de humor para escuchar cuentos de hadas ahora. ¿Cómo haces eso? ¿Qué es esto? Piedra cantar cantar hacer pequeña nube. Parece como la niebla. Sí, es niebla. Tener una niebla. ¡Mírala! ¡Ah! ¡Está caliente! Sí, caliente. ¿1797? ¡Wow! Sí, sí, sí. Ya lo viste. Venir de un lugar muy lejano. Piedra cantar cantar, traerme. Así que esta piedra cantar cantar causa la niebla. ¿Hay más de estos? Oh, sí, sí, sí. Gran piedra cantar cantar. ¿Dónde está? Oh, lugar muy lejos, muy lejos. Mi gente, regresa a su lugar en casa. A través de la niebla, la piedra cantar cantar, llevarlos allí. ¿Dónde? ¿Cómo llego allí? ¿Querer ir a tu aldea? Sí, sí, mi aldea, mi gente. Muy peligroso. Gran fuego, fuego gemelo, bajo doble fuego. Encontrar camino. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar una forma de salir de esa jaula. Oh, jaula. Hay forma. Allá arriba. Kate, despierta. Salgamos de aquí. Arriba. ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? Escabullirnos, no liberar una bandada de pájaros enojados. ¡Este animal es joven! Wow. Ah, probablemente nunca antes había volado. ¿Cómo iba a saberlo? En mi mundo, si tiene plumas, puede volar. Estas plumas son solo protección natal. Los pterosaurios las pierden cuando alcanzan la madurez. Mira,
Era mejor que ser torturado por una tribu de indígenas enojados. Pero entonces tú sabías todo acerca de los nativos mucho antes que nos encontraran. ¿Verdad, Kate? Es cierto, ya sé que tú obviamente no quieres que encuentre mi camino a casa. Pero ¿sabes algo, Kate? Tengo cosas por vivir, tengo gente que se preocupa por mí. Yo tengo una vida, tengo una buena vida. Y hoy voy a recuperarla. ¿Tal vez? Puedo ser un poco impulsiva a veces. Es solo que no podía soportar la idea de estar sola de nuevo. Y no puedo volver, simplemente no puedo. Todavía hay mucho que tengo que entender. Como los pterosaurios. ¿No son las criaturas más elegantes que jamás hayas visto? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sé! ¡Mira sus alas que sin esfuerzo controlan no, el aire! ¡No, eso no! Olvida las aves. ¡Mira! ¡Allá! ¡Las montañas de fuego gemelas! ¡Él habló de los volcanes! ¡Debajo de los fuegos gemelos trarás tu camino! ¡Sería perfecto para el crecimiento masivo de cristales! ¿Montañas de fuego? ¿Cristales? ¿De qué estás hablando? ¡El nativo! ¡El nativo y sus piedras de canto! Él trataba de describir un cúmulo masivo de cristal piezoeléctrico. La actividad sísmica debe hacer que alcance su frecuencia de resonancia. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. Te lo explicaré todo, pero primero tengo que conseguir que este pequeño cambie de rumbo. ¡Eso es! ¡Espacio, chico! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estamos tratando de ir por este lado! ¿Qué haces? ¡Nunca lo alejarás de su manada! ¡Ya veremos eso! ¡Sujétate! ¡Impresionante! ¿En qué estabas pensando? En lo que yo estaba pensando era en salir de aquí. Ahora tenemos que averiguar en dónde estamos. Exactamente a 14 kilómetros al sureste de los volcanes que vimos. No te preocupes, encontraré la manera de salir de aquí. ¿Qué? Tomé una clase de navegación astronómica en internet. Fue aburrido. Olvídalo, ven. Debemos volver a la casa del árbol antes de que oscurezca. No vamos a volver a la casa del árbol. ¿Qué? Vamos a los volcanes. Deberíamos llegar en unas pocas horas. De allí debe ser bastante difícil, a menos que desees regresar con Junior por el aire de nuevo. ¡Lucas Winton! No voy a dar un paso más hasta que me expliques exactamente a dónde crees que vas y por qué. Mira, dale un vistazo a esto. ¿Para qué? Míralo, ¿qué es lo que ves? Es solo un cristal común y corriente. Yo solía tener uno. No hay nada normal en él. Mira esto. ¿Qué es? Sigue mirando. Se ve como la niebla. Es la niebla, pero es un subproducto. Sigue mirando. ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde vino? No lo sé. ¡Eso fue increíble! Ahora, imagina cientos de ellos, pero más grandes.
Algo así podría crear suficiente energía para hacer una niebla electrostática que cubra cientos de kilómetros. ¿Lo ves? En algún lugar debajo de esos volcanes hay un racimo enorme de estas cosas que atraen todo dentro. Es la clave para salir de aquí. ¡Nos vamos a casa! Bien, pero como has dicho, la niebla trae cosas. Nunca he sido testigo de que haya sacado algo. Creo que eso es solo cuestión de cambiar la frecuencia o polaridad. Algo así como ajustar tu radio. Una radio, por supuesto, el ruido de la radio. ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Qué? Ya viste lo que acaba de suceder. Es la tercera ley de Newton. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Así que, sintonizar la frecuencia de resonancia correcta invertirá la polaridad de la carga piezoeléctrica y ¡voilá! ¡Nos vamos de aquí! ¿Cómo pretendes hacer lo que dijiste? No lo sé muy bien, pero lo voy a averiguar. Entonces, ¿qué dices? ¡Corre! ¡Nos está alcanzando! No te preocupes, en realidad no estamos tan lejos del camino. Ayúdame a encontrar un palo recto. ¿Esto servirá? Perfecto. Esto me dará una línea este-oeste. Así sabré exactamente dónde estamos. ¿Y ahora qué? Esperamos. ¿Qué esperamos exactamente? Que el sol se mueva. ¡Oh, vamos! ¡Necesitamos eso! Es un bebé. Él quiere jugar. Este no es momento para juegos. Tenemos que orientarnos y salir de aquí. ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete a jugar! ¡Ah! ¡Genial! Ahora está llorando. Esto no está bien. Atrajo atención no deseada. Si no nos movemos, no nos puede ver. ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Puede verte! ¡Vamos! Thank you.
Creo que lo perdimos. ¿Verdad? ¡En tu cara! ¡Mimos! ¿Cómo llegó hasta aquí? Tiene la tendencia a subir a los lugares más extraños. Es correcta. Sí, así es. Es mejor que corras. Bueno, demostré quién es el jefe. Sí. ¡Wow! ¡Esto es increíble! No puedo creerlo. Nunca había visto tantos naufragios. Entonces, ¿dónde están esos cristales? Probablemente estamos sobre un montón de ellos en este momento, pero la fuente concentrada está justo debajo de los volcanes. Ahí es donde nos dirigimos. Allá. Vamos, es la oportunidad de mostrarle al mundo lo que sabes. No te preocupes, vamos a estar bien, solo quédate cerca. Cosas que me atacaron en el bosque. ¿Qué hacemos? ¡Mimos, no! ¡Mimos, no! ¡No, no, 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 Mimos! ¡No! ¡No! ¡Vamos, entra!
eso es. Sabía que tenía que estar aquí, simplemente no sabía. Tengo que decir que esto es bastante notable, pero ¿estás seguro que nos llevará a casa? Oh, seguro que nos llevará a casa. Esto es lo que ha estado trayendo todo. Los barcos, los aviones, todo. ¿Pero cómo? Debe ser por la actividad sísmica. ¿Qué quieres decir? Los sismos. Bueno, así que estás diciendo que los terremotos causaron que los cristales crearan la niebla. Algo así. Un terremoto vibrando a la frecuencia correcta hará que los cristales generen una descarga piezoeléctrica. Bueno, para empezar asumiendo que entendí algo de eso, tú no estás sugiriendo que esperemos otro terremoto, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Perfecto. Ya verás. ¿Nos queda algo de agua? ¿Agua? Sí. Un poco más. Por favor. ¿Quieres? Ven por él. ¿Lo quieres? Ven y tómalo. Llevaré a tu casa. A la casa del árbol. ¿Qué? El frasco se rompió. No puede alcanzar la resonancia. Usa lo que tú sabes. Tú puedes. No puedo. Debo recuperar el diario.
portal se está abriendo. No puedo alcanzarlo. Kate, déjalo. Olvida el diario. Tenemos que irnos. Vamos. Esto es todo, es todo. Finalmente vamos a salir de aquí. Vamos a ir a casa. Tengo que encontrar el diario. ¿Qué? Tengo que volver. No hay tiempo, nunca lo lograrás. Tengo que intentarlo. No puedo ir a casa sin él. Nadie me creerá nada. ¿No te das cuenta? El diario es un registro de lo que hay aquí. Es mi única prueba. ¿De qué estás hablando? Yo soy tu prueba. Vi todo lo que tú viste. Yo sé todo lo que tú sabes. ¿Qué sabes tú, Lucas? Es decir, ¿qué es lo que realmente sabes? ¿Qué puedes probar? ¿Ves? No puedes probar nada. El mundo necesita pruebas. Sin ellas, todo lo que tenemos son historias locas. Sin pruebas, nadie me creerá todo lo que he vivido aquí. No puedo vivir así. Estaré bien, justo detrás de ti. ¡No! ¡Kate, espera! ¡No! Estamos presenciando algo único en la humanidad. Nunca antes se había visto esto. Así que no tenemos idea de dónde salió esta isla misteriosa, pero podría ser simplemente una especie de error cartográfico, responsabilidad de la CIA. Estas historias plantean todo tipo de conspiración, como todos ustedes saben. Cariño, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes? Mamá, tuve un sueño muy extraño. Había un árbol y una niña y los cristales. Papá, los cristales. Tómalo con calma, Lucas. Fue toda una odisea. Volveremos pronto, cariño. Solo vamos a hablar con los médicos. ¿Bueno? Vamos. Nana, Catherine, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas en ese lugar. Dijeron que estabas enferma. Kate, prefiero Kate. Catherine es muy anticuado. Kate. Te dije que estaría justo detrás de ti. Con gran placer, doy la bienvenida a la ganadora de este año del Premio Nobel por sus logros en la ciencia, la doctora Kate Rose Thompson. Gracias. Ha sido uno de mis sueños desde que era muy joven. Ganar este premio es un gran honor para mí. Mi equipo y yo hemos verificado el descubrimiento de un artropleura vivo y tantas otras criaturas que se creían extintas. Hicimos esto gracias a la extracción de análisis tomado del espécimen TAM, cuidadosamente conservado en mi viejo diario azul. Doctora Thompson, ¿qué piensa acerca de los pocos críticos que dicen que esto es simplemente un género de cien pies gigante? Esto, queridos, no es un cien pies. Esto es un artropleura.